Hay una mujer detrás de las muertes. Pobre de ella. Cambiar el bocado, te digo. No es el bocado, es que el tirón es muy fuerte. Tiene la boca muy sensible y le lastima la lengua. Mira, si cambian los asientos... Déjame. De aquí a que se enteren en la capital. No les va a importar. Parece que en todas partes ha hecho lo mismo. Es un indisciplinado. Pero como siempre sale ganando. Lo que tengan que decir, díganlo en voz alta. Por lo menos ya no hay peligro de que entren al pueblo los rebeldes. Puede que estuviéramos mejor. Jesús. Sí, han traído paz. La paz de los muertos. Nico, mañana tendrás que ir a los pirules. No tenemos maíz. Va a empezar el hambre. Faltan brazos. Sí, cada día se necesitan más. No podré ir, papá. Juan y yo nos vamos esta noche. No. ¿Ustedes también? No, mamá. Van a las minas a trabajar. ¿Por qué tanta prisa? Habíamos quedado que se fueran después de las lluvias. Aquí ya falta todo, papá. Y no estamos ricos. Pero no tienen listas sus cosas. No trajeron las camisas nuevas. Ya están tan grandes. Isabel nos va a ayudar a empacar. Los hijos son otras personas. Esas mujeres, Martín. Esa Julia ahí en el hotel. ¡Qué vergüenza! Lo van a saber. ¿Y entonces qué hago? No tienen por qué enterarse. Si llega el caso, di que no sabes nada. Voy a ser hombre. Llévenme con ustedes. No estamos jugando, Isabel. No voy a aguantar estar sola. No voy a aguantar esta casa sin ustedes. Adiós, Isabel. Vamos, Nico. No se vaya, Nico. Thank you.
Ven. Ven. Ven a acostarte. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mujer? Hoy cumple 12 años, mija. Déjame. Olvida tu casa, por favor. No puedo. No quiero. Déjame. Quisiera matarte. Hay momentos en que quisiera matarte. Subir a la sierra y acabar con ellos. ¿Quién sabe quién nos malaconseja? Los estemos aquí, no bajarán. Nos tienen miedo. Pero, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? Pues, nada. A la orden. Se están yendo muchos hombres. Cuiden las salidas del pueblo. Voy a poner vigilantes. Yo mismo estaré al pendiente. Sargento Pardiñas, comience con las mujeres a ver qué averigua. ¡Niñas! ¡El baño para el uno! Una mujer sobra para hundir un hombre. ¿Cómo le haces tú con dos? No seas tonta. Pídele el juego del tocador de plata que vale más. ¿Los juegos? Esta noche lo voy a celar contigo. ¿Conmigo? ¿Se lo creerás tú? Luisa, dame agua. Luisa.
Antonio, ve a ver quién es. Voy, papá. Entregue a él. Lléveme con usted. No me entregue a él. Váyanse. ¿Estás sola? Yo también estoy sola. ¡Alto! ¡Darse a conocer! Ojo por ojo y diente por diente. Hasta acabar con todos. Dios mío. Esa soy yo. Esa vieja dentro del espejo. Y así me ve la gente. Ya volvió a enojarse con Julia. Qué raro. No sé qué cara tenía de casada. Se fue Antonio el panadero y Pedro el de Panchita. Hay muchos hombres reuniéndose en la sierra. Ay, señor, señor. No sabe una qué mal desear. Se fue Nicolás. Te vas a quedar solterón esperándolo. ¡Sople el agua! Si pudiéramos librarnos del maligno con solo eso. ¡Sopla! Vete de aquí, Satanás, que de mí nada tendrás. El día de la Santa Cruz diré mil veces Jesús, 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 Jesús. ¿Qué dijo Nicolás? No lo he visto hace más de 2 meses. Pero si estuvo por aquí anoche. El amor te hace ver visiones. Te da coraje que lo quiera, ¿verdad? No eres mujer para él. No está en las minas. Cállate. Deja. Así dejaron el cuarto. Dicen que anoche mataron a un soldado. Thank you.
No, no hay. No puedo recibir huéspedes. Oiga, óigame, señor. Se atreve. ¡Largo! ¿Tuviste miedo? ¿Quién es ese hombre? ¡Contesta! No sé. ¿Tuviste miedo? Socorredmelos, mis caballeros, que yo no quisiera entrar en tal danza. Llegad vos con los ballesteros, amparadme todos por fuerza de lanza. Más que saque esto que veo en la balanza, se acorta mi vida, pierdo los sentidos. Llora el corazón con grandes gemidos. Adiós, mis vasallos. La muerte me alcanza. Rey fuerte y tirano, que siempre robaste todo vuestro reino y llenaste el arca. Y de hacer justicia poco te cuidaste, según es notorio por vuestra comarca. Venid para mí que yo soy monarca, que puedo prenderos si aún otro más alto llegada a la danza. Supe lo que pasó. Venga conmigo. Gracias. Estaremos encantados de tenerlo todo el tiempo que quiera. Duerma tranquilo. Gracias.
Julia, vamos al río. ¿Estás despierta? Levántate, vamos al río. No, no quiero. Un espejo roto. Cuando pasan estas cosas, solo las cuscas se salvan. No es justo. Tanto muerto sin confesión. Jesús, divino Jesús. Desde que llegó no ha hecho más que cometer crímenes. Tendremos que hacer algo. ¿Ya supiste lo del hotel? Rosas le dio de fuetazos por celos. Qué horrible que la quieran aún así. No. Es hermoso. Debe ser hermoso. En eso se va el dinero del pueblo. La tiene cubierta de oro. Para esas mujeres se hacen las guerras. Señor Hurtado, usted que la vio de cerca, ¿es cierto que es tan bonita como dice? Yo, señora, nunca he visto una mujer más bella que Julia Andrade. Vamos a hacer teatro, Isabel. ¿Teatro? Sí, como esos de la legua.
esa mujer no tiene temor de Dios. No debían dejarla entrar a la iglesia. A lo mejor lo necesita tanto como ustedes. Quiero caminar. Estoy buscando la obra. ¿Por qué no lo quiere? ¿Quién sabe? Julia sufre. Yo quisiera ser Julia. ¿Quieres? Sí, te quiero mucho. Pero no me lo digas así. ¿Cómo quieres que te lo diga? No sé, pero así no. Que fuéramos a caballo. Bueno. ¿Qué quieres, Julia? Pídeme algo. Nada. No quiero nada. Estoy muy bien así. ¿Te morirías conmigo, Julia? ¿Por qué no?
Esto no te lo he dado yo. No nací cuando me encontraste. ¡No! Ya tenías la cintura muy quebrada. Nunca sé. No dices nada y cuando hablas, no haces más que ruido. Julia, ¿con quién es? ¿Dónde? No puedo adivinarlo. Recordar es como una maldición. Pero es peor no saber, porque te empeñas en vivir en otro mundo. ¿Qué quieres que haga? No puedo dejar de ser yo. Con otro sí, ¿verdad? ¡Con otro sí! ¿Quién es ese hombre? No sé. ¡Mientes! ¡Mientes! ¿Quién es? ¡Contesta! Tú me dueles más, Julia. ¿Quién es? No sé. ¡Lo voy a matar! Te quedaría sin saber. ¿Hay algún lugar de tu cuerpo que no lo haya besado a alguien? Yo solo te he besado a ti. También yo. Sin ti la casa está vacía. Tengo miedo. Tenemos que matarlo. La capital no sabe lo que hace. Está loco. Busca algo que ni él mismo sabe dónde está. ¿Son ellos o nosotros? Yo nunca he podido escoger. Los hombres me esperan en la loma. Lucas Buendía sacó a dos que estaban sentenciados. Consolarte. Andas comiendo ansias.
tres veces me pidió que me la llevara. Sacas del hotel, te mata. Mejor vete del pueblo. Me voy. Yo sé lo que quiero. Pues cállatelo. Traigo mucha muerte. Ya lo sé. No. No sabes. Soy un cobarde. ¿Lo ves? Ellos están ahí, yo estoy aquí. ¡Vámonos! De aquí solo me saca mi voluntad. Bébete otra copa conmigo. Perdí. Ganar no sirve para nada. ¿Cuándo acabará de llover? Me gusta que me besen cuando llueve. ¿Que te besen? ¿Quién es, Julio? Tienes razón, mi coronel. La gente de por acá es gananciosa. Parece que se contentan cuando uno sufre. Pero lo están pagando. Ahí en el norte somos más francos. Ahora mismo me la saco del hotel. ¡Suéltame, desgraciado! ¿Estás borracho? Ahora mismo me la saco del hotel. Perdí. ¿Por qué fue? ¿Tú tampoco lo sabes? No, no lo sé. Fue por Julia, como todo. De limón. Yo de fresa. A mí me gusta más de anís. Suspira de mora. ¿Quieres un refresco? No. Me gusta el calor. Quiero música. De rosa. Porque me espanta los malos pensamientos. ¿Qué?
Así no conseguirás nada. ¿Qué hierba le dio para ponerlo así? Ninguna, Gregoria. ¿A poco el solito se le engrió tanto? Sí, Gregoria, el solito. ¿Está la señora? Un momentito. Pase usted, señorita. Perdóneme, señora. Perdóneme, por favor. Soy Julia Andrade. Ya tenía el gusto. Es decir, la conocía de lejos. Perdone este desorden. Los muchachos ensayan una obra y... Señora, dígale a Felipe que se vaya. Felipe. Ah, sí. El coronel se fue a Río Grande. Volverá tarde. Por eso vine a avisarle. ¿El coronel? Lo va a matar. ¿Y usted? Con tal de que Felipe se haya ido. ¿Puedo verlo? Criatura, ¿por qué vino? Sí, sí, que se vaya. Ahora mismo le preparo el viaje. Tengo mucho que hacer. Mucho que hacer. ¿Ya va a oscurecer? Sí.
¿De dónde vienes? No vengo. Voy a ver algo. ¿Qué algo? ¿Qué algo? Por favor, Hurtado. Tiene que irse del pueblo. Cástulo lo llevará a Tisla. Ahí puede soterrarse hasta que pase el peligro. ¡Hurtado! Desvístete. No conviene que nos encuentre así. Pobre muchacho, tan bueno como es. ¿Por qué no dices tan bueno como era? Sí, tan bueno como era. Tarde. Quizá no venga. Dios, no soy yo. ¿Tú crees que la quiera más que el coronel? No sé. Tú los viste juntos. Yo creo... Ya vienen por él. ¡Don Joaquín Meléndez! ¡Ábrale usted un cristiano! ¿Te vas a llevar tú el primer balazo? Buenas noches, coronel. ¿Qué desea? Dígale a ese hombre que salga. Ya ve, hijo. Vienen a buscarlo. Adiós, doña Matilde. Y muchas gracias.
Vi en la feria de Tenango. Iba sola. Capital del brazo de Hurtado, riéndose. ¿La saludaste? Cuando me vio se hizo perdediza. ¡Retírense! ¡Hay toque de queda! ¡Retírense! ¡Fuego! La próxima vez será los cuerpos. Se andan levantando en Cocula. Y en San José del Viento. Hay que acabar con los tiznados que los ayudan aquí. Entrar en las casas y agarrarlos. A mí que el cómico anda metido en esto. Agárrenlo también. Enganchan los caballos.
querían vivo. Pues, ¿para qué huyó? Vámonos. Lo recogemos luego cuando ya no llore. Sí, nos va a manchar. Se nos fue el difunto. Matar así no paga. Vámonos de aquí. Tercia de espadas. Caballo de oros. Rey de copas. ¿Qué fue la quemazón? Sepa Dios. Buenas noches. ¿De dónde vienen? De Tetela, de las minas. ¿A estas horas? Viajamos de noche para evitar el calor. ¿No ven que son los Moncada? Ya pueden irse. Dejen aquí las armas. ¿Se quedarán mucho? No. Buenas noches. Buenas noches. Aquí merito fue donde se nos perdió. Un muerto no se pierde. Al rato va a apestar mi mayor y con el puro hedor lo hallamos. Eran unos soldados. Primero hay que encontrar el cuerpo y luego acusar al criminal. Aquí no encontrará ni lo uno ni lo otro. Pues en algún lugar ha de estar ese hijo. Levántese. Mi marido está enfermo. ¡Levántese! Muy nerviosa, señora. Este santo calor. Este santo calor. ¿Quiere un vasito de agua o un ramito de flores? Caray, mi mayor, semejante alambrito. ¿Cómo iba a poder con el difunto que era Garrido? Al rato se muere. Ya se está desdibujando toda. ¡Sus flores, general! Respiren. Señor.
¿En qué puedo servir las señoras? Coronel, venimos a ofrecerle un ramito de olivo. Cuando una ve la cara de su enemigo, es menos enemigo. Hemos sido tan egoístas con ustedes. Pensamos hacer una fiesta en su honor, coronel. ¿Llevar? ¿No vamos a ir? Nos tienen en menos, ¿verdad? Pues o todos coludos o todos rabones. Esta noche vas a dormir en el patio. Y nosotros nos iremos a la calle como Dios nos echó al mundo. Les juro que no voy a la fiesta. ¿No me creen? ¿Qué puedo encontrar en la fiesta que no tenga con ustedes? Ofensas. Ofensas para nosotras. ¿Y quién las va a ofender? Esas, las decentes que no nos invitan. ¡Cruz! ¿Estás listo? Este se cree que todo se arregla en la cama. Llegaron las señoritas, la buscan.
solo las casadas van a tener su gusto. Ya van a ver. Vengan, ayúdenme. Apoye fuerte. ¿Se van? ¿Por qué tan temprano, coronel? El deber, señora. No, no, si no han tomado nada. Una copa más. Una fiesta no se rompe. Agarraron. Tengo que irme. Pero va usted a volver. La fiesta no se acaba, señora. Regresaré a cerrarla. Flores, que sigan bailando hasta mi vuelta. Y que nadie salga hasta nueva orden. Solo la señorita puede volver a su casa si lo desea. Música. Bailen.
Nos vamos al norte. ¿De veras se va? Claro que nos vamos. Yo también me voy. Cuando lleguen de su fiesta ya volamos. Y es hora de cambiar de pueblo y de cambiar de hombre. Una vez salidas del pueblo no hay regreso. ¿Una paseada? Ahorita mismo les ensillo los caballos. Voy por las monturas. Desde el primer pueblo le avisaré a mi papá. Vendrá a recogerte. Sí, vendrá. Se está tardando mucho. Fausto. ¡Fausto! Desgraciado. Se fue. ¿Se va a rajar? Vámonos, aunque sea andando. ¿Quieres que nos agarren a la salida del pueblo? Acuérdate de Julia. Hay que volver. Todo se dio. Y pensar que habían llegado para imponer el orden. Claro, para eso es el ejército. Pero nuestros muchachos no debían tratarlos así. Ellos no son gente del pueblo. Les dije que era una locura, se los dije. Ya se atreven con lo que más tenían que respetar. Cállense, no me pongan. Ya lo sabía, ya lo sabía. Vamos a bailar. No. Quiero irme de aquí. ¡Isabel! ¡Isabel! Ven. Verán que lleno mi cama con lo que más les duele. Desvístete.
El coronel me envía por una muda de ropa. ¿Cómo tardó, coronel? Pero ya ve, aquí nos tiene esperándolo. Lo siento. Doctor, tendré el gusto de que me acompañe. También la señora. Don Joaquín. Traigan a la vieja que vino con las noticias. Pueden irse. Quiero saber qué fue de mis hijos. Quiero saber. Es mala. Es mala. ¿Te acuerdas? Se ve que la hicieron con gusto, dijo la comadrona. Es el castigo, Martín. Señor, a las 4 entregan los cuerpos. ¿Qué cuerpos? Los de Dorotea, la Lucha y el niño Juan. ¿El cuerpo del niño Juan? Sí, señora. Ahí está, lo acabo de ver. ¿Y
¿Y el del niño Nicolás no lo van a dar? Salió vivo. Está detenido con Lucas Buendía. Vamos. A ningún cristiano se le deja así. Déjenos amortajarla. Ahí fue donde la condenada vieja escondió al cómico. Vengo de enterrar a Juanito. Vengo de enterrar a Juanito. Aquí es, señor. Desgastada. ¿Cómo tendrá la conciencia? Cállense. Te traje una bata, niña, y unas mudas. Déjame que te ayude. Pobrecita. No les hagas caso, es gente mala. Por la boca les sale el veneno. Más valía que se callaran, porque ellas son peores. Lo que pasa es que hacen las cosas a escondidas y luego andan alzadas, como si estuvieran sin mancha. ¿Qué pasó, Gregoria? No lo sabes. No. Gregoria, ¿qué pasó? Tus hermanos. ¿Nicolás? Está preso. El otro lo mataron. De madrugada lo enterró tu padre. Ni modo. No fue tu culpa. Así es que no tienes de qué arrepentirte. No me arrepiento de nada, Gregoria. ¿Te puede? Todavía no. ¿Ves lo que pasa por tu culpa? Con estos es inútil. ¡Lléveselo! Idealista. Como si la vida valiera la pena. Siga el interrogatorio, Corona. Ya estoy harto. Todas las mujeres son unas ofrecidas. Todas. ¿Qué dice? Nada. ¿Sabe de la muerte de su hermano? Ya se lo dije y se quedó muy calladita. Acuéstate.
Olvídala. Quiéreme. Quiéreme. No te acerques. Vete. Nunca más en la vida será como antes. Díganme qué quieren. Que dejes libre a Lucas Buendía. ¿Yo? Ya mataron a su mujer y a su hija. Queremos que le protejas la fuga. No me pidan eso, mis niñas. Entonces, vete. Déjenme que les haga un cariño. Vete. ¡Está gritando la sentencia! ¡Isabel! Isabel está donde tiene que estar. Será ella la que nos vengue a todos. ¿Es cierto lo que va a suceder? Ya lo sabes. Ya lo sabías. Yo no tengo la culpa. Tampoco yo. Tengo frío. ¿Cuál es mi culpa haberte llamado? Tú ya te habías ofrecido. Sabías lo que querías. Y me trajiste a tu infierno. ¿Me oyes? A tu infierno. Quiero ver a Nicolás. No quiero oír nombrar a los Moncada. Dame a Nicolás. Coronel, ya son las 4. Está frío. Atranque bien el portón. ¡Más! ¡Más!
Lleven doble escolta. Procure que cuando lleguemos, Nicolás Moncada ya no ande por ahí. Pedir la vida de tu hermano. Rosa, trae a Gregoria. Me prometió su vida. Te engañó. Ánimas benditas, que lleguemos, niña. No llore, niña. Dios nos hará llegar a tiempo. Esta carta es para mi esposa. Thank you.
Sí, niña, va huyendo. ¿Lo quiere mucho, niña? Es un pecado, niña. Vamos al santuario. Allí la Virgen le sacará del cuerpo al coronel Rosas. Isabel Moncada, me convertí en piedra delante de los ojos de Gregoria Juárez. Causé la desdicha de mis padres y la muerte de mis hermanos. Cuando venía a pedirle a la Virgen que me quitara el amor que tengo por el coronel Francisco Rosas, me arrepentí y preferí el amor del hombre que nos perdió a todos. Aquí estaré como recuerdo del porvenir, por los siglos de los siglos.